Bien, estamos en el final de la sesión. Pablo Novales, presidente del bloque de Todos, ¿eh? ¿Cómo se presentó la sesión? Por ahí los temas más relevantes, Pablo. No, bueno, buenas noches para vos, para toda la gente. Fue una sesión tranquila, una sesión bastante rápida. Ingresaron, si vamos por un orden de importancia y relevancia, dos temas fundamentales que son el presupuesto para el año siguiente y la ordenanza fiscal impositiva. Así que la ley también nos habilita, son bastante extensos, no es algo para ver en un día. Fueron el pase de las comisiones respectivas, donde analizaremos dentro con los concejales, además con nuestro espacio político, los números que se proyectan para el año siguiente, y emitiremos el voto y el dictamen como corresponde. Después hubo algunos proyectos, nosotros presentamos en el caso de Arenales, en la calle Rojas, en la calle Lucio Mancilla, algún empedrado, eso, pero bueno, eso pasó a obras públicas, como en el caso de la Trinidad, para un playón, construir un playón deportivo, y en la Ascensión, el recondicionamiento del mismo. Son temas, si se quiere, no significa ser menos importante, pero en este momento la relevancia la tienen estos dos temas, ¿no? Bien, por ahí, bueno, una sesión corta, pero con un punto importante, por supuesto, la prórroga de lo que tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Sí, la prórroga es de las sesiones y se presenta el presupuesto para el año siguiente que, por los dichos del concejal Malacorda, que tuvo posibilidad de verlo con anterioridad, supera los 1.200 millones de pesos para el año siguiente, ¿no? Un gran presupuesto. Sí, teniendo en cuenta por ahí lo inflacionario o lo que tiene que ver con la inflación, ¿este presupuesto es provisorio o ya es el definitivo? No, este presupuesto es el provisorio. Igualmente hay ciertas cosas que, no es el momento oportuno para hacerlo, porque también sinceramente no lo hemos visto, pero siempre se habla de los recursos asignados, faltan ciertos recursos que todavía no están asignados. Es decir, va a superar, pero ampliamente, los 1.300 millones de pesos para el año siguiente, ¿no? Y ellos proyectan una inflación por los portales digitales y demás que ronda entre el 40 y el 50%. Así que, bueno, veremos cómo se preparan para las tasas municipales, que también va a haber un incremento fuerte el año que viene. Así que, bueno, ese es el tema de discusión y de charla entre el Consejo Deliberante. Bien, como dirigente por ahí de lo que tiene que ver con el Frente Todo, el Partido Justicialista en sí, hubo elecciones, una performance que se mejoró con respecto a las PASO, Pablo. Sí, fue una buena primera, sí, hubo elecciones en los días anteriores. Primero agradecerle a toda la gente que participó de las elecciones, a aquellas personas que fueron a votar. Es un momento importante la participación ciudadana. Después agradecer a los fiscales, en este caso a nuestro partido, que han estado todo ese día trabajando, como a nuestros militantes que han recorrido las casas, repartiendo la boleta. Hemos mejorado nuestra performance con respecto a las PASO. También la verdad es que no nos alcanzó para cumplir algunos objetivos que teníamos planeado, como el ingreso, ¿no?, también de nuestra tercera concejal, en este caso por Ascensión. Esa es una realidad que no lo podemos negar. También nos sigue generando ese voto de confianza a los ciudadanos que siguen depositando en nosotros esa esperanza y nos alientan a seguir trabajando en aquello que nosotros consideramos que es necesario. Bien, así que bueno, ¿cuál es la evaluación? ¿Ya tuvieron algún encuentro entre dirigentes como para hacer, digamos, un balance de lo que fueron estas legislativas? No, la verdad que eso todavía no lo hemos hecho. Ha pasado muy poco. Lo que estamos haciendo en todas las localidades es, devolviendo la silla que te prestan, arreglando los gastos que han ocurrido, agradeciéndole a las personas que nos han ayudado y nos han dado una mano importante, que año tras año siguen estando. Y que, así que bueno, en eso todavía estamos. Entiendo que con el presupuesto y demás va a haber un momento oportuno para que nos empecemos a juntar y empezar a hablar de lo que fue esta elección y de lo que se espera para los años siguientes, ¿no? Entendiendo que este consejo va a cambiar su composición, van a integrar distintas personas, también va a cambiar el poder ejecutivo, porque como todos sabemos la intendenta se va a ir de este municipio y va a estar el de concejal hasta hoy, concejal Battaglia. Así que bueno, creemos que nos esperan años distintos en este municipio. Sí, va a mutar un poco lo que tiene que ver con el bloque de ustedes también, porque va a ingresar un nuevo concejal que es Claudio Ortero. Sí, ingresa, bueno, Silvia renovó su banca, ingresa Claudio por la localidad de Arenales, que hasta la fecha no tenía un concejal propio, así que, o por lo menos viviendo acá en Arenales, va a ingresar Claudio, de lo cual estamos también muy, muy conformes y muy contentos. Y en el otro bloque también va a haber ciertos cambios de concejales, así que el principal, como te decía recién, el concejal Edgardo Battaglia va a dejar de ser concejal y ya va a asumir como intendente de nuestro municipio. Así que, bueno, se esperan por lo menos unos cambios importantes dentro del municipio y del consejo. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes.